Anda, entra. ¿Y tu hermana? ¿Está ocupada con sus cosas? Dile a tu hermana que venga. ¿Pero qué te he dicho? ¡Anda, dile que venga! Ay, papá, ya no está. Ay, Incy. ¿A dónde se fue? Bueno, salí a comprar. Esa niña siempre sale a comprar algo. Su dinero no le alcanza. Cree que tiene mucho. Debería ahorrarlo. No lo puedo creer. ¡Apaga ya eso! ¡Me duele la cabeza! Está bien. Hey, niña, toma asiento donde quieras. Anda. Esta será como tu casa, Elif. Te hablé de mi hija en el auto, ¿recuerdas? Incy. Ella es Incy. Salúdala. Oye, niña, ¿pero qué te he dicho? ¡No seas maleducada! ¿Y tú quién eres? Elif. Elif se quedará en nuestra casa. Ustedes dos háganse amigas y jueguen. ¿Está bien? Me tengo que ir. Esperen a que vuelva. Luego nos vemos. Eso es increíble, en serio, comisario. No creo lo que me dice. Con el señor Kenan hablé de esto. Ya que él es el papá de su hija, pensé que él se lo comentaría. No quiso decirme. Escuché, nadie quiso decirme la verdad. No te lo dije porque no lo soportarías, lo sabes, Melek. Kenan, yo soy su madre. ¡Yo soy su madre! ¡Tengo el derecho a saber toda la verdad! Fue por tu situación médica. Pero, ¿y ahora quién podrá saber dónde está mi hija? ¿Cómo la voy a encontrar? Ahora será más difícil. Si no tiene ningún recuerdo. Melek, no te preocupes. Encontraremos a Elif sin importar nada. Pudo llegar sola hasta aquí. Estoy seguro que lo hará otra vez. Madre, aquí está tu desayuno. Les agradezco mucho, pero no tengo apetito. Te lo dije, Zeynep. De ninguna manera. Mire, tenga, es algo muy ligero, Aliye.
Toma muchas pastillas. Tiene que comer. No, señora Aliye. Ella no se moverá de aquí si usted no come. Ya, Selim. ¿Y ahora por qué le estás hablando de esa manera? Gracias. Gracias. Déjeme ayudar, por favor. ¿Quiere queso? Madre, ¿ya estás mejor hoy? ¿Cómo te sientes? Igual. Nada es diferente. Usted se aliviará. Solo necesita tiempo, eso es todo. ¿Quiere tomar algo de té? ¿Dónde está Seher? ¿Por qué no lo hizo ella? Espero que no esté holgazaneando. No, porque está haciendo otras cosas. Por eso le ofrecí mi ayuda. Señorita Zeynep, ¿quién le brindó su ayuda? Señora Aliye, yo rebané el queso con preciso detalle. La colcha de Mickey Mouse, ¿por qué no la has puesto? Todavía no está limpia, Duxé. Uf, qué tontería. Quiero que la pongas hoy mismo. La quiero usar esta noche. Sí, pero tengo que lavarla. Pues si te apresuras, lo puedes hacer ahora mismo. Tengo hambre. Quiero papas fritas, mucama. Ahora no. ¿Qué no ves lo que estoy haciendo, Tuxé? Tú tienes que hacer lo que yo quiera. Soy la única niña de la casa. Ahora quiero que me hagas lo que te estoy pidiendo. Para que sepas, aquí soy la única mucama. Así que debes esperar a que yo termine, niña. Sé paciente. Te prometo prepararlas. Ayer también me prometiste hacer un pastel y no lo hiciste. Ay, tengo mucho trabajo. Escucha, me ocupo del quehacer de toda la finca. Cuido a la señora Lille. También hago la comida. ¿Y tú quieres que haga pastel? ¡Uf! ¡Uf! Nadie quiere cuidarme. ¡Tú tampoco! En este lugar me voy a pudrir. ¡Uf! Estación de policía. Mi hija. ¿Entonces no puede recordar nada? ¿No puede que Alá la ayude? ¿Entonces no recuerda por todo lo que ha pasado? Alá, ¿ahora qué voy a hacer? Melek, sé que nuestra hija ha perdido la memoria, pero es una niña muy inteligente y eso lo sabes muy bien. Sabrá cómo cuidarse. Vino a la estación de policía. Pronto encontraremos a nuestra Elif. ¿Te encuentras bien? Kenan, un hombre extraño secuestró a nuestra pequeña hija y fue todo a plena luz del día. Puede que ese sujeto tenga otros intereses, ¿comprendes? O si no, ¿por qué lo haría? Quiero decir, puede que Negdet planeara secuestrarla. Escucha, fui a casa de ese idiota cuando tú estabas en el hospital. Quise saber, pero no me dijo nada. No creo que Elif esté ahí. Pero puede estarla escondiendo en otro lugar. Si le decimos a la policía, sospechamos de ese hombre. No funcionaría porque no tenemos suficientes pruebas. Alá, por favor, ¿qué va a pasar? Anda, deja que te lleve a casa, Melek. No, yo quiero irme caminando. Y si llegara a suceder algo, dímelo, Kenan, por favor. Prometo que lo haré. Tú serás la primera a quien le avise qué sucede. Por cierto, es bueno ver que estás más tranquila, Melek. ¿Cómo te
llamas? Bueno, ya te dije que me llamo Liv. Tú tienes un bonito nombre, Insi. Oye, ¿y mi papá dónde te encontró, Elif? En una bodega. Estaba encerrada en ese lugar. ¿Qué? ¿Quién pudo hacerlo? ¿Acaso fue tu papá? No. Es que no he podido encontrar a mis padres. ¿Y cómo es que no puedes? Es que no puedo recordar nada sobre ellos. ¿Qué quieres decir? ¿No recuerdas en verdad? No, no podía recordar ni mi nombre. Mucho después supe que mi verdadero nombre era Liv. Entonces, ¿las personas que te encerraron en la bodega eran hombres malos? Ajá. ¿No tenías miedo? Sí, tenía miedo. Tenía mucho. Pero después me acostumbré. Y, ¿sabes? Ya no estuve tan asustada. ¿Y qué sucedió? Para escapar de ese lugar, hice un plan. ¿Un plan? ¿Qué plan es el que hiciste? La puerta estaba cerrada, pero tenía una cuchara cerca. El plan era intentar abrirla con ella. Pero bueno, no funcionó. Entonces, ¿cómo saliste? Había una mujer en el lugar. Parecía un ángel. Ella trató de rescatarme. Pero entonces el hombre malo nos encontró. Pero luego la encerró en la bodega conmigo. Los hombres malos no le harían daño si fuera un ángel, porque no pueden. Saldría volando. Incluso ella te agarraría la mano para que tú volaras. Bueno, no dije que fuera un ángel. Dije que se parecía. Ay, Alá, ¿pero qué es lo que va a pasarme? Si me quedo más tiempo encerrada en este lugar, me voy a volver loca. Elif. Lo siento en verdad, Elif. Lo siento mucho en verdad. Solo Alá sabe lo que viviste aquí mientras nosotros estábamos en casa. Alá, ¿cómo es que pude hacer estas cosas? ¿Pero qué hice? Desearía haberte entregado a tu familia cuando te encontré. Si hubiera sabido que sería así. Hice huevos revueltos. Así le gustan, ¿verdad? Aliye, solo que por su presión le puse muy poco aceite. Te lo agradezco. Está delicioso. Buen provecho. ¿Gusta algo de pan? Voy a estar allá abajo. Dime si me necesitas. Está bien, cariño. Hoy quiere que la lleve a la terraza un momento. Selim nos puede ayudar. ¿Le gustaría, Aliye? Me gustaría, pero no sé si pueda. Me siento algo débil. Está bien, no es necesario que se esfuerce. Podemos hacerlo otro día. ¿Quiere más comida? Ojalá se recupere enseguida. Podría caminar en el jardín otra vez y así cuidará de sus flores. Mire, coma esto también. Suficiente, Zeynep. Ya no puedo. Pero... bueno, está bien.
Yo llevaré la charola y usted tiene que descansar, Aliye. Preparé té, Tulay. Te lo agradezco mucho, mi amor. Buen provecho. Farideh, ahora pienso en Melek y no sé qué le pasará. Lo que más deseo es que encuentre a su hija pronto. También deseo eso. Que Alá escuche sus oraciones. Sé que Melek ha sufrido mucho. Quiero que vuelva a sonreír. Quizás sea ella. Siéntate, cariño. Yo abro la puerta. ¿Beisel? Tulay. Beisel, ¿qué crees que estás haciendo aquí, eh? Ya vete de aquí. Tulay, escúchame un segundo. Tulay, por favor. Por favor, escúchame. Beisel, ya no quiero escucharte. ¿Cómo te atreves a dar la cara, eh? Mi amor, tenemos que hablar. Escúchame. Escúchame, por favor. Tulay, ¿qué está pasando? Mi amor, escúchame. Te ruego que me escuches. Beisel, ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿Cómo pretendes que te escuche? ¡Tú nos engañaste! Escúchame. Tenía que hacerlo, mi amor. Entiende que tenía que hacerlo. Por favor, entiéndeme. Señor Beisel, mejor váyase. Quizá después hablen, entienda. Ni ahora ni después, Beisel. Nunca hablaré contigo. Nunca te voy a escuchar. Escúchame, no me iré de aquí, Tulay. Tulay, no iré a ningún lado. Me quedaré aquí mismo. Por favor, escúchame, Tulay. No me puedo ir. Beisel, ya es suficiente. Esto se acabó. Aunque no lo quiera, se acabó. ¿Entiende? Tulay. ¿Qué sucede? Melek. Melek. Melek, por favor. Por favor, escúchame. Está bien. Anda, hazlo. Di ahora todo lo que tengas que decirme. Melek, mira. Escúchame. Escúchame bien. En serio, juro que tenía que vender el restaurante. Necesitaba todo el dinero. Mi vida estaba en riesgo, ¿comprende? Si yo no vendía el restaurante, iba a perder la vida. Ay, no puedo creer que se excuse. ¿Qué le sucede? Melek. Y Tulay. Tulay. Melek, escúchenme. Por favor, me disculpo. Sé que lo que hice estuvo mal, lo sé. Entiendo que fue terrible, pero si no lo hacía, lo juro, Tulay, que si no lo hacía, me matarían enseguida. Lo siento, en verdad. Era cuestión de vida o muerte. Les estoy diciendo la verdad. Tienen que creerme. Lo siento, Tulay. ¿Era la única salida, Beisel? ¿Eh? ¿Era necesario involucrar a tantas personas? No podía hacer otra cosa, en verdad. Lo juro, Tulay. Escúchame, Tulay. Mira, hubiera tenido que postrarme. Porque si no, ellos iban a matarme. Ya me habrías enterrado hace tiempo si no hubiera vendido el restaurante. No quiero escucharte, Beisel. Ya no puedo más. Melek. Mira, tenía que hacerlo, Melek. Por favor, entiéndeme. Por favor, entiende. Melek. Beisel, anda, vete ya. Ya está hecho. Además, no podemos regresar el tiempo. Mira, no quiero dinero ni nada más de ti, Beisel, ¿entiendes? Ya, déjanos en paz. Sal de nuestras vidas ahora. Lo juro. Melek, lo juro. Te lo juro. Por lo que más quieras. Que voy a pagar tus propiedades. Cada moneda que te tomé, todas te las devolveré. Melek, Tulay, estoy hablando en serio, Tulay. Sí lo haré, Melek. Aunque el infierno se congele, entiende que no, Beisel. Esto se terminó. Vete ahora. Está bien. Está bien, entiendo. Está bien, pero escucha. Le voy a pagar a Melek todo lo que le tomé. Así podré limpiar mi mala reputación. Lo haré en verdad. Les juro que lo voy a hacer. Te pagaré, Melek, cada moneda que te debo. Beisel, ya fue suficiente. Vete, ¿sí? Está bien. Entonces me voy. Tulay, me voy. ¿Escucharon? Nos vemos luego. Ya me voy. Ay, no. No puede ser. No puede ser, Melek. Tranquila. No pasa nada. Anda, hay que entrar. Vamos, ¿sí?
Oye, pero no puedes encontrar a tus padres si no recuerdas nada. Pero lo haré. ¿Y qué harás? Ir con la policía. Así ellos encontrarían a mis papás. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Si salgo de tu casa, puedo encontrar a la policía. ¿Vas a salir de la casa? Ajá. Pero no vayas a decirle a nadie, ¿está bien? Elif, oye, pero si sales de la casa, mi papá se va a enojar. ¡Por favor, espera! Oye, está cerrada. ¿La llave dónde está, Insi? ¿Tú sabes dónde? No sé, perdón. ¡Uf! Tenía esperanza cuando fui a la estación de policía. Pero Elif ha perdido la memoria y ahora no sé qué hacer. Ustedes... ustedes también lo sabían, ¿verdad? Uh-huh. Es cierto, Melek. ¿Por qué me escondieron la verdad, Ferideh? ¿Por qué no me dijeron, No estabas bien, Melek. Escucha, cuando tenías esa condición... Está bien. Está bien. Tenía la esperanza de saber que encontraría a mi hija con la policía. Creí que la encontraría pronto. Y no fue así. Ya, Melek, no digas eso, por favor, ¿sí? Melek, encontraremos a Elif. Gracias a la está viva, eso es seguro. No pierdas la esperanza, por favor. Tulay, escúchame. Si no recuerda ni su nombre, ni siquiera puede decir quiero ir con mi madre. O se llama Melek. No puede. Ya, Melek, escúchame. Fue a la estación de policía una vez. Ella fue a buscarte. Lo hará otra vez, tranquila. Pero alguien secuestró a mi hija, ¿entiende? No sé qué clase de persona puede ser. ¿Y si es un psicópata? Me siento impotente. No sé qué hacer. Siento que alguien me agarra y me está asfixiando. No puedo ni respirar bien. Anda, Insi, dime si sabes dónde. La llave, ¿dónde está? Vamos, tengo que salir de aquí, ¿sí? Oye, por favor, no te vayas. Mi papá me golpeará. Ah, mi hermana prometió traerme un chocolate. Lo podemos comer juntas. Murat, ¿quieres entrar? ¿Y estas bolsas? Son tuyas, Feride. Y comida para el almuerzo. Hay legumbres en esta bolsa. Vegetales y frutas en la otra. Murat, no era necesario. ¿Por qué has hecho algo así? No, de ninguna manera, Feride. Mira, por culpa de mi papá perdiste tu trabajo. El tonto metió a todos en problemas. Así que tómala, ¿sí? Murat, no digas eso. Esto no es tu culpa. Quien hizo todo esto y quien tiene la culpa es Beisel, Murat. Hace rato vino a dar una explicación, ¿sabes? ¿Qué? ¿Mi papá vino a tu casa? ¿Y qué fue lo que dijo? No les hizo nada, ¿verdad, Feride? Ya, no, no. Él solo trató de explicarse. Se disculpó con Melek y con Tulay. Se puso nervioso cuando vio que no lo escuchaban. Entonces se fue. Bueno, ¿y ya están mejor? Un poco, tratando de superar lo que sucede. Es difícil para Melek. ¿No quieres entrar un momento? No, Feride. Mejor ya me voy. Quiero aprovechar para hacer varias cosas, ¿sabes? Bueno, está bien. Murat, te lo agradezco. Cuídate, ¿está bien? Hasta luego. Hasta luego.
Erkut, por favor dime que has venido a sacarme de aquí. ¿Qué estás haciendo? Saldré de este lugar. ¿Quieres meternos en problemas, verdad, Gunka? Arco, te entiende. Mira, este lugar me enferma. No puedo soportar más. Escucha, tenías que haberlo pensado antes de secuestrar a Elif, ¿no te parece? Ya quítate de mi camino. Gunka, ya basta. ¿Crees que el señor Negdet quiera? ¿Eh? Tienes que esperar a que se tranquilice si quieres salir de este lugar. No sé cómo fuiste tan tonta. ¿Eh? ¿Por qué pensaste en dejarla escapar? ¿Qué no recuerdas que Negdet puede hacer lo que le venga en gana, mujer? No me importa lo que ese hombre piense. Entiendo. ¿Has tomado un poco de coraje? Solo escucho la voz de mi conciencia. Tú y la conciencia. ¿Cuándo fue que te volviste tan buena, Gunka? ¿Eh? En serio creo que has olvidado algo muy importante. Erkut, encerraron a una pequeña niña aquí durante días. En una bodega. Gunka, serás la que saldrá perdiendo si no aprendes a jugar las cartas. ¿Gunka? ¿Estás bien? ¿Feride? ¿Qué son todas esas bolsas, mi amor? Murat las trajo. Vino hace un momento. ¿Murat, en verdad? ¿Y por qué habría hecho algo así? Se siente culpable por lo que Beisel nos hizo, Tulay. Ay, pobre de Murat. Escucha, pero no es su culpa, linda. Ay, qué buen detalle tuvo. Compró muchas cosas. Tomates, lentejas. Hasta un poco de aceite nos compró. Ay, pobre de Murat. Feride, cariño, esto no puede continuar así. Eso lo sé, Tulay, en verdad. Sé que Murat compró una vez y se lo agradecemos, pero ¿y luego qué sucederá? Cariño, mira, tenemos que encontrar un trabajo y pronto. Está bien. Anda, anda. Hay que guardar todas las cosas. ¡Pizel! Amigo, ¿qué estás haciendo ahí solo? Anda, ven, únete al juego. Mejor otro día. Está bien. Oh, papá. ¿Qué estás haciendo aquí? Recuerdo que tenías un buen trabajo, ¿cierto? Y mírate. Estás en este asqueroso lugar. ¿Lo valió, papá? Además, ¿cómo te atreves a ir a su casa? No puedo creer que lo hayas hecho. Escucha, ¿cómo te atreves a darle la cara a Melek y a Tulay? Dime. ¿Acaso piensas que te perdonarán, papá? ¿Crees que será tan fácil? Bueno, ya. ¿Eh? ¿Qué quieres? No me puedes reclamar. ¿Me vas a explicar, papá? Mira, tú vendiste el restaurante donde nosotros nos ganábamos la vida. Sin preguntarle a su dueña primero. Lo tienes que explicar, ¿no crees, papá? No le hables así a tu padre. ¿Quieres que te corte la lengua? ¡Te la cortaré! Hice todo por proteger a Tulay. Lo hice para que no nos mataran, imbécil. Hice todo por salvarnos. ¿Tienes idea desde cuándo le doy dinero a los hombres de Nerdet? Mira, papá, ¿y eso qué tiene que ver con el restaurante? ¡Dime! Escúchame, escúchame. No quise meterme con Nerdet por mi gusto. Escucha, sacar a Selim de la cárcel me trajo problemas para toda mi familia. Ah, todo estaba excelente para ti. Pero ahora, Murat, me convertí en la peor persona. Mira, papá, te entiendo, sí. Bueno, lo que hiciste por mi hermana está bien. Solo explícame por qué vendiste el restaurante, papá. Tú abusaste de la inestabilidad de Melek. Ha perdido el lugar donde se ganaba la vida, ¿entiendes? ¿Crees que no tienes suficientes problemas buscando a su hija? ¿Y te atreves a disculparte, papá? ¿Qué esperabas que Melek te dijera? ¡Contéstame! ¡Si has arruinado todo lo que ella hizo! ¡Cállate ya! ¡Lárgate! ¡Eres un malagradecido! ¡Fuera de mi vista! ¡Tú no puedes reclamarme absolutamente nada! ¡Largo!
Como si yo, en serio, no tuviera ninguna razón para poder llorar. Ay, pero tenías que hervir, ¿verdad? Oh, ay. Seher, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy cocinando, Tuxé. ¡Ay, delicioso! ¿Y dónde están las papas fritas que te pedí? ¿Papas fritas? Uh-huh. En este momento no habrá nada de eso, ¿de acuerdo? Pero cocino el almuerzo. La sopa ya casi está lista y comerás. ¿Olvidas que trabajas en esta casa? Y yo soy la dueña, ¿no es verdad? Quiero papas fritas ahora. ¡Deprisa! Mira, Tuxé, ¿no ves que me encuentro muy ocupada, niña? Te las hago después, ¿está bien? ¡En este momento! ¡Papas, papas, papas! ¡Ya, basta, basta, basta! ¡Ah! Soy una persona, no un superhéroe. ¡Te lo digo! Jamás confiaré en ti, ¿entendiste, Seher? ¿Crees que a mí me importa? ¡Sí, vete! Ahora resulta, quieres papas fritas todo el tiempo. ¡Qué malcriada eres! Yo estoy bien. No tienes por qué preocuparte. ¿Cómo está la señora Liye? No se encuentra bien. Creo que la cuidaremos por un tiempo. ¿Entonces te quedarás en esa casa, Linda? Así es, ya que no creo que esté bien dejarla sola en su condición. Qué linda eres, mi amor. Qué bueno. Eso es lo que tienes que hacer. Por cierto, la casa se encuentra vacía. Si gustas, puedes vivir ahí sin problema. No, cariño, gracias, pero eso no es necesario. Quizá te sentirás más cómoda en ella, ¿no crees? Quédate en la casa, sé que estarás muy cómoda. Hija, en verdad te lo agradezco, Zeynep, pero no quiero. Bueno, es que estoy bien aquí, con Feride y Tulay, nos cuidamos entre las tres. Entiendo. No hay ningún problema, será como tú quieras. Luego te hablo. ¿Melek? ¿Con quién estabas hablando? Con Zeynep. Ah, ¿y cómo está? Está bien, cuidando a la señora Liye. Aquí está tu té. Gracias. Melek, lo que hizo Beisel, ¿ya lo sabes, Zeynep? ¿Se lo has comentado? No, Tulay. Ya tienes suficientes problemas. Además, no hay nada que hacer por ahora. Ya todo está hecho. Mira, ya compré sus pastillas de la circulación y estas son las que previenen la coagulación. ¿Pero entonces toma una cada día? Sí, sí. Estas son para la presión. Debe tomar una cada noche. ¿Y cuáles son estas? Son... ¿Tío? Sí, cariño. El juego que instalé en mi tableta dejó de funcionar. ¿Tú me puedes ayudar a repararlo? Tío, di que sí. Ahora no puedo. Más tarde te ayudo. ¿Está bien, Tuxé? No, hazlo ahora. Escucha, ahora estamos algo ocupados, amor. Ve a tu habitación y te alcanzo después. ¡Off! ¡Off! Selim, ¿y esta? Déjame ver cuál es cuál. Zeynep, son tantas pastillas que estoy confundido. ¿Pero cómo? ¿No se va a poder? ¡Claro que sí! Mira, amarramos un lado de esta cuerda a la silla y tú sostienes del otro lado la cuerda. Así yo salto primero y luego será tu turno. ¿Te parece bien? Que no sea mi papá, niña. ¿Y por qué? Es que mi hermana no está aquí. ¿Qué dijiste, Insi? ¿Que tu hermana no está? ¿Eh? ¿Dónde está tu hermana? No sé. No lo sé.
¡No me hagas enfadar, mocosa! Dijiste que había ido a comprar cosas, ¿eh? Dime, ¿a dónde fue tu hermana? Fue a la mercería. La mercería está cerca de la casa, ¿eh? Ya tenía que haber regresado. ¿A quién crees que engañas, eh? Dime, ¿dónde está tu hermana? Anda, contesta el teléfono. ¿Eres tu madre? ¿Tuxé? ¿Qué tal has estado, madre? Bien, cariño. Dime por qué tú nunca me has llamado. Pero ya iba a llamarte, hija. ¿Cómo has estado? ¿Y allá todo bien, amor? Estoy triste. ¿Qué sucede? A nadie le importa o nadie quiere estar conmigo. ¿Qué quieres decir, cariño mío? Zeynep y mi tía siempre están cuidando a mi abuela. Y tú no estás, uff. Jamás juegan conmigo. Me siento tan sola. Parece que soy invisible para mi familia. Amor, dile a Seher lo que quieres y ella lo hará. Le digo, pero tampoco me hace caso. ¿Por qué? Creo que es porque está triste. ¿Ah, sí? ¿Y por qué está así? Su hermana y su cuñado murieron en un accidente de auto, por eso está así. ¿En verdad? Ajá. Un coche los estaba siguiendo y tuvieron un accidente. Escuché que conducían muy rápido. Oye, cariño, ¿y tú cómo te has enterado? Lo escuché cuando Seher estaba hablando por teléfono. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Mi abuela estaba en el hospital cuando sucedió el choque. ¿Acaso quieres engañarme, niña? ¿Dónde está Suman? No lo sé. Ven acá. Ay. Mírame. Te romperé la cabeza si cuando te pregunte no me dices la verdad. ¡Te hice una pregunta! Pero papá, no es mi culpa. Creo que fue con su amiga. Papá, es que me dijo que no te dijera. Dijo que fue a la mercería por unas cuentas. Muy bien, excelente. ¿Acaso piensa que me puede engañar? Ya me las pagará. Yo le voy a mostrar dónde venden cuentas. Las verdaderas cuentas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Suman. Entra. ¡Anda! Maldita sea. ¿Cómo es que no pude saberlo? No sé. La llamaré. Tal vez la encontró. Sí, ¿qué pasa, señora? Dígame. ¿Por fin la encontraste? No, señor Arzú. Busqué por todas partes, pero no está aquí. Así que me tendiste una trampa, Seher. Ahora sí lo que has hecho, juro que lo vas a pagar. Sé bien lo que es jugar. Verás que te enseñaré cómo es un espía de verdad. Así que, fuiste a la mercería, ¿verdad? ¿Eh? Te haré pagar con creces por haberme mentido. ¿Cómo? Ven acá. Ven. Por favor, no me pegues. ¿No te dije que no podía salir? ¿Eh? ¿Y tenías que desobedecerme? ¿Eh? Papá, por favor, basta.
Papá. Lo único que piensas es en salir, ¿eh? Y dices que trabajas, ¿eh? Papá, por favor, ya. ¿Acaso quieres que te amarre? ¿Eh? Escúchame, ¿qué es lo que quieres? Papá, no, por favor. ¿Quieres que los vecinos se rían de mí? Ven acá. Cállate. Cállate o te mato. No vuelvas a tratar de engañarme o a la siguiente te voy a matar. Maldita seas. Espero que hayas aprendido. ¿Entendiste? ¿Arzu? ¿Y ahora por qué me marca esa loca? No le quiero contestar. Ay, no. ¿Y si no le respondo? Me estará llamando todo el día hasta que le responda. No dejará de molestar. Señor Arzu, dígame. ¿Cómo está, Seher? ¿Qué tal todo? Estoy bien. Se lo agradezco. Quería saber si todo marchaba bien. Sí, señor Arzu. Aquí en la casa todo marcha bien. Ah, por cierto. Perdón, aún no te he dado el pésame, ¿verdad? Ay, qué grosera. Dime cuando llegue el 14º día de su muerte. Te haré llegar una oración. ¿Estás bien? ¡Te voy a golpear, niña! ¿Por qué le dijiste a mi papá? ¡Tenías que decirle que iría a la mercería! Prometo que eso dije a su mano. ¡No quiero que digas mentiras! ¿Entonces quién fue? Fui yo. Yo le dije.